¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo Punto Panorámico en la TV Pública de Marcos Paz. En vivo, como todos, en este momento pasaron 7 minutos de las 19 horas y no solo nos podés ver por esta pantalla, recordá, sino también vía Facebook. Como ves aquí en pantalla, ingresando simplemente a Punto Panorámico. Vamos a comenzar hoy con los 140 años del partido. Feliz cumpleaños, Marcos Paz. Feliz cumpleaños a cada uno de nosotros que lo habitamos. Se llevó a cabo un acto en homenaje en el monumento de Marcos Paz y también recibió la bendición del padre Lucas. Celebrar un cumpleaños me parece que siempre es también recordar y revivir, rehacer presente los ideales de cuando algo se funda, cuando algo se empieza. Así que en el fondo no es solo recordar, sino también hacerlo presente y tratar de construirlo juntos. Me parece que eso es lo más importante de toda celebración, lo que viene, el futuro y el presente. Y para eso le pedimos a Dios que nos ayude siempre a poder construirnos como comunidad inclusiva, como comunidad que sabe aprender de las limitaciones, pero que sabe sobre todo sobreponerse a las dificultades. En este día particular, que es el cumpleaños de nuestro pueblo, el aniversario de la creación, 140 años, las palabras del padre Lucas, y en esto que en realidad es un hito, porque hemos tomado como una sana tradición que los festejos en diversidad, en pluralidad, en cada rincón del distrito se desarrollan a lo largo del mes, ajustados y ayornados a la situación, al contexto, pero siempre como en toda la familia, poniéndole la energía, la buena onda, como se dice, para poder festejar un cumpleaños que es el cumpleaños de esta casa de todos, que es nuestro querido Marcos Paz. Hoy, simbólicamente también, en un día especial, donde también cumplen aniversarios de creación pueblos vecinos, justamente distritos como Las Heras, sí, también es el Moreno, Rodríguez. Eso son 25 de octubre, así que también el feliz cumpleaños a todos los pueblos vecinos y amigos. Colocar una ofrenda floral como un signo, como un símbolo, a los pies del busto de quien lleva el nombre de nuestro pueblo, que también como personalidad es un perfil de lo que es toda una gran familia, con sus aciertos, con sus errores. Ha sido este lugar designado con su nombre. Y es nuestro nombre de nuestro pueblo, que el cual llevamos con orgullo. Así que gracias por estar. Un feliz cumpleaños para todos. Y el aplauso, si me permiten, antes de colocar la ofrenda floral, para todos los que a lo largo de estos 140 años han desarrollado con su trabajo, su familia, el crecimiento de este pueblo, que nos tiene que llenar de orgullo. ¿Sí? Esta ciudad con alma de pueblo, con su heterogeneidad, con su diversidad, con su pluralidad, con los nacidos y con los venidos, es decir, entre todos conformamos un pueblo que es para uno, que lo llevamos adentro, es único e irrepetible, ¿sí? Ni mejor ni peor que otros, pero es nuestro pueblo, todos hemos decidido vivir acá, todos nuestras familias acá, y todos queremos que nuestro pueblo siga creciendo y sea, sí, no sé si el mejor, pero el que nos pueda acobijar a todos. Y si en eso lo podemos hacer con optimismo, con alegría, con energía, cada uno en su fe, bienvenido sea. Así que feliz cumpleaños para todos y el aplauso a todas las familias de Marcos Paz. En el día de hoy se llevó a cabo un reconocimiento a los y las medallistas de los Juegos Buenos Aires, la provincia, donde, bueno, justamente integrantes de Marcos Paz, con mucho éxito, han recogido medallas para el orgullo de todos nosotros. Como un poco decía recién Mariela, pedirles disculpas, porque era una tradición en todos estos años, un día iba y venía, pero era medio la parte, ustedes muchos son deportistas, la parte billardista del intendente, pasar un día, recorrer las actividades que coinciden ese día, ver cómo estaba todo el hospedaje, el transporte, ver si había algún tema, poderlo solucionar.
pero la cuestión climática impidió de que pudiéramos acompañarnos, porque bueno, la responsabilidad implicaba estar acá. Pero me han contado que la han pasado muy bien, felicitar por las 18 medallas y en las medallistas a todo el contingente, en ese agradecimiento y felicitación a ustedes, al contingente todo, en Valeria, en Lili, en la familia, en las escuelas, que como bien decía Mariela, es decir, uno deja de ser uno cuando tiene estas distancias y pasa a ser como un pequeño gran embajador del pueblo, porque en definitiva, si está todo bien, es Marcos Paz, si está todo mal, también es Marcos Paz, y más allá de la medalla que cada uno pueda ganar en forma individual o colectiva en las distintas actividades. Así que simplemente esto era felicitarlos, agradecerles, como les dije anteriormente, con la disculpa del caso. A nosotros nos llena de orgullo. Si a lo mejor ustedes, pero el hecho de que esto sea una, más allá después de la medalla o no, pero habla bien de una comunidad. Como hoy es un día particular, es el cumpleaños de Marcos Paz, es fecha del aniversario de creación, si bien hay escuela, es el aniversario que son 140 años. Es mucho en algún aspecto, es poco en otro, pero es un pueblo que con aciertos o errores, como recién decía, fueron familias, algunas nacidas, otras que vinieron, otras que llegaron antes, otras que llegaron después, cada uno desde su lugar, con sus problemas, con sus adversidades, porque es la vida misma, la vida es eso, es decir, es desafíos, afrontarlos, llevarlos para adelante, poderlos superar, a veces no, a veces sí. Pero cuando tenemos momentos como estos, que podemos homenajear y reconocer a medallistas de Marcos Paz, la noticia que recién decía Mariela, una medalla en los Evitas, lo que nos pasó hace unos poquitos días atrás con vecinos de Marcos Paz en los Juegos Olímpicos, que a lo mejor no tomamos verdadera dimensión, pero había hasta un reconocimiento, que lo quiero un poco compartir con ustedes, que era quien era el presidente de la Comisión de Atletismo de la Confederación, tener que reconoce que ya Marcos Paz es un foco, un faro de referencia a los efectos, por ejemplo, puntualmente de la jabalina, como en todas las otras actividades que pueden ser deportivas o culturales, artísticas, de inclusión, de participación. Y esto son esos medallistas, pero también son ustedes. A lo mejor no toman conciencia de la importancia de haber participado y de la importancia de haber traído la medalla. Pero cada uno desde su lugar logra, más allá de su satisfacción personal, que está bueno que esto suceda para la escuela, para la familia, para los amigos, el hecho de que los otros pueblos de la provincia miren con una sana envidia a nuestro pueblo, porque cuando comparamos la cantidad de habitantes con el nivel de participación, con los de las medallas, están muy bien, y ese muy bien es mérito de ustedes, es mérito de cada uno de los que están acá y del esfuerzo que han puesto para poder llegar, participar y traer una medalla. Así que en el Día del Pueblo, desearles un feliz cumpleaños, las felicitaciones, el agradecimiento y el aplauso tiene que ser para cada uno de ustedes, porque nos hicieron quedar muy, pero muy bien en los bonaerenses de Mar del Plata, a todos los vecinos de la Copa. Y continuamos con los reconocimientos, en este caso para el Colegio San José, ya que participaron de las Olimpiadas de Geografía, Olimpiadas Nacionales, organizadas por la Universidad del Litoral, y trajeron medalla de oro. Alumnos del Colegio San José participaron en la Olimpiada Nacional de Geografía organizada por la Universidad del Litoral, y los alumnos Suárez Tomás y Sofía Maiza obtuvieron el primer premio en la categoría C. Hicieron un trabajo sobre tambos, muy enriquecedor el trabajo, y por eso obtuvieron su primer puesto, siendo la única escuela de la provincia de Buenos Aires que participó, y obtener este premio nos pone muy orgullosos a toda la comunidad educativa, ya que los alumnos trabajaron mucho con la profesora Marchetti, que siempre fue la que los gestionó y acompañó desde siempre para que puedan ellos lograr. Es un mérito no solo de alumnos, de profesores, sino de la comunidad entera. La
primera vez que el colegio participa en estas olimpiadas? No, ya viene participando hace varios años, en otras oportunidades también trajeron menciones. Es un trabajo que viene hace tiempo. Esto es una propuesta extracurricular que le hacemos a los alumnos para que desarrollen actividades más allá de las netamente académicas que se les puede brindar dentro del colegio, para que puedan desarrollar herramientas que les sirvan sobre todo en el nivel académico siguiente. Y es una propuesta muy importante porque es a nivel nacional, donde participan las 24 provincias con colegios de todas las provincias. Es una instancia en la que participaron estos alumnos de investigación, una instancia muy compleja porque es un trabajo evaluado por profesionales y académicos muy importantes. Así que haber llegado, primero ya haber llegado es un mérito, y haber sacado el primer puesto, o sea, medalla de oro, no se dice primer puesto porque es por puntaje, obtuvieron 96 puntos sobre 100, ya es un mérito también. Además participamos en otras categorías, porque hay examen escrito, en la que el alumno Robles Julián también participó, y categoría Cartoar, que es cartografía, con Luca Del Pieri, que obtuvo también mención de honor. Y el colegio ya viene participando desde el 2011, y hemos obtenido varias medallas de oro, en distintas categorías, y bueno, esta se suma una más. En esta categoría es la primera vez sí que contamos con medalla de oro. Recién mencionaba al director que participaron en una investigación de tambos y demás, ¿no? ¿Cómo surgió hacer esta iniciativa? Bueno, esta investigación surgió porque hay una serie de temáticas en las que se puede hacer hincapié en la investigación, y dentro de ellas nos interesó mucho, y fueron planteados por los chicos, el tema de los tambos, ya que partió como una actividad originaria de este partido en su fundación, y las colonias que justamente se posicionaron aquí tenían esa actividad como principal, y ante la notoria reducción de esos establecimientos surgió la necesidad de investigar a ver cuáles fueron las causas y el proceso que llevó a que una actividad tan prolífera en el siglo XX, en el siglo XVIII, en 2018 está prácticamente extinta, quedan 5 tambos de los 125 que había originalmente. El reconocimiento ahora es para los que participaron y ganaron en el concurso, el primer año de este concurso que se llama Científicamente Hablando, que es excelente. En esta oportunidad participaron la Escuela Técnica, la Escuela Media número 1 y también la Secundaria 3. Es para nivel secundario, ojalá el año que viene muchas más escuelas se sumen a este proyecto, porque ¿para qué participaban? Ni más ni menos, para viajar, para ganar un viaje a Bariloche, al Instituto de Ciencia y Tecnología Basteiros, nada más ni nada menos. Así que felicitaciones a los ganadores. La felicitación a usted, a los profes, y contarles un poco como vecino qué es lo que buscamos con ir al cuadrado más D, que es un poco con las disculpas del caso que no pudimos llegarnos, en la felicitación de haber ganado, y ahora también si gustan mostrarnos un poco qué es lo que han participado y con los profes para que sea sanamente contagioso para adelante. Es decir, no es una, con todo respeto, una feria regional de ciencias, lo que puede ya estar medio institucionalizado. Acá tengo una profe que fue alumna y es tratar de cruzar la raya en el sentido de, no es matemática por matemática, es matemática a ver cómo le agregamos el ajedrez, matemática cómo planteamos un problema de difícil resolución o de absurda resolución, para ver cómo la resolución a lo mejor es por la negativa. ¿Se entiende? Es decir, estamos hablando, la educación es formativa y es para todos y está bien, y es conocimiento a la mochila. Acá lo que estamos buscando son de aquellos jóvenes que estudian en una educación que tiene que ser pública, pero que tienen ese don especial que es el de preguntarse el por qué. ¿Sí? Nosotros, a lo largo de estos años, hemos trabajado muy bien y mucho en el tema de deporte, en el tema de cultura, en el tema de educación, pero queremos empezar a recorrer el camino de aquellos que a lo mejor comúnmente se le dicen el nerd, es el traga, el que a lo mejor es el espíritu solitario, pero que incuba adentro de su cabeza una idea. ¿Sí? El I al cuadrado más D es un absurdo, porque no tiene resolución matemática, pero plantea eso. Que a lo mejor no sé si es mediáticamente
taquillero, pero un país que se digne de tal, un pueblo que se digne de tal, tiene que apostar, invertir y dedicar energía en la educación. Y en la educación para todos, pero también en la educación de excelencia, y en eso está apuntado usted. Entonces, en la disculpa de que no pude estar en el evento, las felicitaciones, quiero que me cuenten un poco qué es lo que se les ha ocurrido. Por eso ha sido muy abierto, porque puede ser en cualquier espectro. Contarles que también la idea es que es el viaje a Bariloche, pero no es el viaje a Bariloche como le han contado los chicos, el viaje de egresado. Es un viaje a Bariloche, que también lo digo y está en los medios y acá en el Consejo Deliberante. Los concejales, algunos, no me lo entendieron. Porque recorrer caminos nuevos, justamente, es que a lo mejor el par no te entiende. Pero no es porque uno es mejor o el otro es peor. Es porque simplemente ustedes están rompiendo una barrera que sale de lo que es natural. Nosotros cuando estábamos en la facultad discutíamos el 0 y el 1. ¿Por qué el 0 y el 1? Y vos vas ahí a la profundidad, sea en las matemáticas, sea en la ciencia. ¿Sí? Entonces, el ir a Bariloche es un reconocimiento para que disfruten, para que conozcan, pero para que conozcan el INVAP, para que conozcan el Balseiro, para que vayan a la Universidad del Comahue, para que seguramente a lo mejor alguno diga, acá está el futuro, y también decirles que tenemos acordado con el INVAP, más allá del premio, del reconocimiento, la remera, el viaje, la ayuda económica para aquel que tenga que desarrollar su proyecto. Si alguien está en la temática de lo que es el Balseiro, vamos a firmar becas para que sean becados en el Balseiro y puedan estudiar en el Balseiro. Hoy, como todos los jueves, se realizó la Feria de Emprendedores Artesanos y Productores en la Plaza de los Artesanos, donde cada vez hay más productos para aprovechar y, sobre todo, buena calidad y buenos precios. Y hablando de la buena calidad, viste que cada vez estamos más conscientes de lo que comemos y cómo lo comemos. Y las verduras orgánicas es algo que está cada vez más en uso. ¿Por qué? Porque sabemos del mal que provoca en nuestro organismo, por ejemplo, los agroquímicos. Es por eso que hablamos con un productor orgánico de la ciudad de Plomer que trae sus productos todos los jueves y que tenés la posibilidad de conseguir. Es la primera vez que hemos venido a hacer la feria aquí, un poco por parte de Damián y un poco por parte de los chicos, que hubo buena receptividad. La idea era sumar a la propuesta esta de la feria, digamos, de nuestro lugar. No que sea algo que vaya en contra de la propuesta de la feria, sino que sume. Entonces nosotros nos movemos vendiendo bolsones orgánicos, sin certificar, sin veneno, digamos, con nutrición de verdad, digamos. Y lo hacemos por encargo y entonces acá con ayuda de Mica, una amiga que está participando en el proyecto muy activamente, se organizó una entrega de bolsones y la idea fue hacerlo aquí para que gente que no conocía también la feria pueda venir aquí y entablar relación también con otros productores y otra gente que esté haciendo cosas piolas, ¿no? ¿Productos los cosechan todos ustedes? Sí, lo cultivamos íntegramente nosotros. Tratamos de hacerlo inclusive con nuestra semilla. Algunas cosas, no te digo que el 100%, pero hay mucha cantidad de la verdura lo hacemos con nuestra semilla y de eso hasta... Desde la semilla hasta que está la planta entera, todo producto natural, sin tóxicos ni demás. Sí, es la propuesta, es algo que no negociamos nunca. El tema de los agrotóxicos nunca tiramos ni vamos a tirar, eso sí que es algo a rajatabla del proyecto, digamos. Otras cosas se pueden ir cambiando, pero eso es como un poco el eje, la propuesta, y llevar un alimento sano, un alimento justo, digamos, para la gente, que te salve de los médicos y que no te haga ir al complejo agrofarmacia. Perfecto, cuéntenos, ¿es la primera vez que participan aquí en la Feria de Marcos Paz? La primera vez, como te decía. ¿De dónde son? Somos de Plomer, de acá cerquita. De hecho, nosotros un poco lo que hacemos es los fines de semana, sobre todo los domingos a la tarde,
Recibimos ahí a la gente que quiera venir a ver cómo es la producción y conocer el campo y todo. Es como una apertura de puertas. Y acá mismo desde Marcos Paz se pueden tomar un colectivo y lo dejan en la puerta del campo. Donde termina el colectivo está el campo, o sea, no tienen que hacer más que tomarse el colectivo en la plaza y bajarse y estar ahí. Entonces, bueno, para que conozcan el proyecto si quieren y vean cómo es que se produce, cómo producimos nosotros. Es como una certificación que hacemos no por una empresa privada, sino por la propia visión y conociendo a los productores, que es un poco importante romper eso, esa separación que hay entre productores y consumidor, ¿no? Es un poco lo que proponemos. Momento de hacer una breve pausa en las noticias. Te quedás con nosotros al regreso. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en el día de hoy en el orden nacional y también repasar lo que está sucediendo con respecto a la inmigración en los Estados Unidos. Del 25 al 28 de octubre, primer encuentro Día de los Centros Tradicionalistas, festejando los 140 años de Marcos Paz. Entrada libre y gratuita. El jueves, apertura oficial en la Casa de la Cultura. A las 20, apertura oficial con la presentación de Claudio Agrelo y muchos artistas más. Viernes 26, a partir de las 20, fogón grioso con el ballet Marcos Paz y artistas locales. Sábado 27, en ruta 40, kilómetro 50, a partir de las 10, prueba de riendas entre tambores, carrera con el cuero y muchas actividades más. Domingo 28, paseo gaucho por las calles de Marcos Paz. Después, en el predio, entreviro de tropizas, jineteada en categoría grupa surera, corrida de sortijas por centros tradicionalistas. Organiza Federación de Centros Tradicionalistas de la Provincia de Buenos Aires. Auspicia, Municipio de Marcos Paz. Mi nombre es Ricardo Bejarano. Hace 15 años más o menos que trabajo en esto, lo que es vereda, todo reclamo de vereda en los barrios, a la cual me siento orgulloso de ayudar a un vecino. Y eso es lo que hacemos nosotros con el grupo de compañeros que tengo, que son de Fierro, Roberto Ibáñez y Leo. Nosotros sí nos encargamos todo lo que es vereda. Hicimos todo un poco, ¿viste? Todo lo que es necesario para nuestra ciudad y estamos nosotros. Todos los reclamos que se puedan hacer y podamos estar nosotros a la altura de las consecuencias, lo hacemos. Y acá le hicimos la vereda a la señora acá, que era una necesidad, se tiene que operar y necesitaba 50 metros de vereda que llegue hacia la avenida Independencia, San Martín, y se logró. Y la satisfacción más grande mía es que acá la señora nos brindó la casa, mirá. Nos hizo un asadito junto con la UMI de la capilla y eso es lo que la satisfacción más grande que se puede llevar un obrero. Y el agradecimiento del señor intendente que siempre está. Y la responsabilidad de nosotros es doble cuando dice que somos la mano derecha en el trabajo. Ahí es doble la responsabilidad. Gracias a Dios hasta ahora no lo defraudamos. Siempre trabajamos de buena fe y ahí estamos. Cuando nos necesita siempre estamos ahí. Continuamos con más información, en este caso lo que tiene que ver con el presupuesto, que fue aprobado, pero podemos decir, ¿no?, que es el presupuesto del ajuste o el presupuesto del FMI. A educación y cultura incluye una inversión de 229.304 millones de pesos, lo que supone un incremento respecto del 2018, pero resulta ser de apenas un 13.7%, que teniendo en cuenta la inflación anual prevista, realmente no alcanza. El aumento para las áreas de ciencia y técnica es de 10.769 millones, es decir, aproximadamente un 30% menos, unos 15 puntos abajo del incremento inflacionario previsto para el 2018. La reducción estaría cercana al 10%. En cuanto al área de salud, el presupuesto 2019 abarcará apenas el 0.8% del PBI. La
reacción ante la inflación, según cálculos privados, es del 5% y el recorte anual rondaría del 18%. Para el área de empleo, el Ministerio de Hacienda prevé que en el 2019 no se contrate a nadie en área alguna del Estado Nacional. Se estima que se llevarán a cabo nuevos casos de retiros voluntarios y jubilaciones, entre comillas. Este escenario, la disminución en el personal estatal sería del 2%. Vamos a Estados Unidos, donde la caravana de inmigrantes continúa su paso. El presidente Donald Trump dijo que estará enviando a militares para proteger la frontera del sur de los Estados Unidos. Estoy enviando a los militares para esta emergencia nacional, dijo. Serán detenidos, escribió en una publicación en Twitter. El tuit se conoce mientras una caravana de miles de migrantes centroamericanos continuaba su marcha a través de México hacia la deseada, pero aún distante, frontera con los Estados Unidos. Desde que el 13 de octubre salió de San Pedro Sula, en Honduras, una caravana con miles de migrantes hacia Estados Unidos, Trump ha criticado el tema casi a diario, amenazando a los países centroamericanos de recortar la ayuda que les entrega por haber sido incapaces de frenar esta marcha. No nos vamos sin antes darte dos consejos, como todos los días. Espero no la necesites, pero si es así, la farmacia de turno para el día de hoy es la farmacia Marcos Paz. No me daba cuenta, farmacia Marcos Paz, claro, que está ubicada en la calle San Martín 404, yendo para las cuatro esquinas. El día hoy, linda temperatura, estuvo bueno. Realmente la lluviecita no fue copiosa, sirvió para regar un poquito, pero no anegó ninguna de las calles. Pero vamos a ver lo que nos dice el Servicio Meteorológico para los próximos tres días. Se espera un día nublado. Decía que iba a llover, hasta ahora no apareció. Dice sí, cielo nublado con una mínima de 10 grados y una máxima de 21. El sábado y el domingo, que sé que es lo que te interesa, está bueno, mirá. Algo parcialmente nublado con mínima de 12 y máxima de 22. Y el domingo un poquito mejor todavía, con mínima de 14 y una máxima de 23 grados. Llegamos al final, nos vamos a despedir hasta mañana para cerrar la semana juntos e informados en este extractado de noticias que nos encanta compartir con vos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos reencontramos a las 19 horas mañana en otro Punto Panorámico. Hasta mañana.